Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro saludo en Click Radio, Televisión y Global Click Comunicación, porque no en vano saben que nos siguen a través de cualquier punto del mundo y en nuestras más de tres, cuatro redifusiones semanales en diferentes franjas, con lo cual abarcamos también todo el tiempo para que estén a nuestro lado en ecos de actualidad y mediante cualquiera de los muchos foros de emisión que tenemos. Ya saben que estamos en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, por supuesto en todos los dominios de nuestra web, Click Radio Televisión, en Amazon Music, Twitch. Anchor, Spotify y eh, Evox, eh, lo hemos dicho podcast a continuación en cuanto finalice el programa para que tengan consulta durante toda la semana. Eh, y es que estamos en un medio inmenso con más de 140 TDTs y FMs asociadas en Global Click Comunicación que también tienen a disposición Ecos del Motor. Y eh, todo esto no sería posible sin nuestro gran equipo, a la cabeza Javier Lillo, nuestro CEO, Juan Ignacio Caña, director general. Nuestro equipo de realización, eh, Ania Gilazaña, Fernando Eduardo, en la dirección técnica, Valeria Oliveros, dirección del programa, Javier Gete, ¿cómo estás? Eh, inmensos, inmensos, Alexia, total. Como lo es nuestro imbatible campeón de motociclismo, que bueno, ya fichó nunca mejor dicho la semana pasada, de vuelta, y eh, se queda, por supuesto, como los buenos y los grandes. Aquí, Carlos Morante, un lujo de verdad. Encantadísimo de estar aquí y colaborar. Bueno, solamente vamos a recordar, porque ese palmarés, eh, como les anticipábamos la semana pasada, es casi interminable, pero sí reseñar que Carlos, nada más y nada menos, ha sido tres veces campeón de España. Ha corrido 10 subcampeonatos también de España de velocidad y resistencia. Tiene dos podios en el Mundial de Resistencia con Ducati y resultados variopintos en distintas cilindradas: dos y medio, en 500. Y cientos de podios, tanto como piloto como técnico. Está en la pomada, como decimos nosotros, actualmente, dirigiendo equipos desde esa perspectiva técnica técnica, con lo cual actualizado al máximo con toda la información, noticias interesantísimas y todo el conocimiento para abordar temas, verán muy atractivos en su tiempo, aparte de contar con tu opinión en todas las secciones. Carlos, sin más dilación y como este es un programa dinámico y rápido, arrancamos motores, de coches, de motos y nos vamos ya a la primera de nuestras secciones, novedades y pruebas. Y vamos a empezar con un modelo que ya ha recabado múltiples premios desde su lanzamiento en nuestro mercado. Y eso que no han faltado competidores muy importantes para eh, ponérselo difícil. Pero es que el Hyundai Kona se ha llevado el gato al agua. Y además lo ha hecho con un diseño totalmente llamativo y nuevo. Se trata del crossover compacto, polivalente de esta marca que vemos y nos explica Javier. Pues sí, efectivamente, el Hyundai Kona eh, es coche del año 2024 en España. También lo ha sido el motor mundial, mi revista de cabecera, y tiene todos los premios que se pueden tener. Y no es casual, no es casual. Es un coche que ha ganado mucho espacio interior, con un maletero más que notable de 466 litros de, 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 de capacidad, nada más y nada menos. Salpicadero completamente nuevo, motorizaciones muy diversas gasolina, microhíbridas de 48 voltios, microhíbridas, ¿te acuerdas? De lo que hablábamos en el anterior programa. Eh, híbridas, autorrecargables y eléctricas. O sea, lo tiene absolutamente todo. Ya saben que la publicidad de Hyundai siempre es tenemos las cinco tecnologías electrificadas de, del mercado. ¿no? Eh, tiene una transmisión automática también muy reseñable DCT, de doble embrague con siete velocidades. Tracción delantera, también la posibilidad de tracción integral. O sea, ¿qué más se puede pedir? Es decir, este es un coche que ofrece absolutamente todo. Unos niveles de equipamiento absolutamente notorios. Eh, es el primer Hyundai que aplica el, el Connected Car Navigation Cockpit, que es un sistema eh, absolutamente completo. Eh, es también capaz de alimentar con su electricidad a otros dispositivos. En una palabra, es un turismo familiar subcompacto de, con un nivel de precio pues más que aceptable. Es un diseño muy futurista, con un interior muy grande, con muchísima tecnología. Eh, tiene además dos pantallas panorámicas excepcionales en su interior. Las motorizaciones, sería muy largo citarlas aquí ahora porque tiene de todo, pero básicamente ya hemos dicho que todas las tecnologías eh, electrificadas del mercado las pueden encontrar en Cona. Y bueno, pues eh, ayudas a la conducción al máximo nivel. Caramba, es que no sé qué más decir, Alexia, porque este coche que lo tiene absolutamente todo siendo un compacto. Con lo cual, bueno, los niveles de precio, pues ya saben que usted, ustedes que en Ecos del Motor no hablamos de precios, porque los precios están en el mercado y ustedes pueden acceder a ellos sin ningún tipo de problema. Ahí tenemos incluso una versión deportivizada muy llamativa y ahí está la gama completa. Bueno, pues eh, prestaciones y tecnología. Eso es lo que queda absolutamente contrastado y sin dar cifras entendemos que con una buena relación calidad-precio, por lo menos eh, unos conceptos eh, aceptables. Bueno, pues eh, vamos a continuar y lo vamos a hacer nada más y nada menos con un auténtico mito de la automoción mundial. Y es que en este año, en 2024, es eh, un periodo muy importante para la marca Volkswagen, debido a que el 50 cumpleaños del Golf pues, ha hecho que ser ...reedite, el restyling del Golf 8 u octavo actual... ...es decir, traemos al presente un modelo de siempre. Bueno, vamos a hablar de... ...bueno, la palabra, decir Golf en el mundo de la automoción... Es, ...es hablar de un mito, absolutamente... ...ahí estamos viendo imágenes de los antiguos Golf de toda la vida... ...los que todos conocemos y hemos visto por todas las carreteras... ...probablemente el coche de más imagen y más conocido... ...en el mundo del motor, desde hace muchísimos, muchísimos años... Y ahora tenemos un nuevo golf, que con muchísimos cambios estéticos, mucho más aerodinámico, mucha más tecnología, nuevos sistemas de infoentretenimiento que incluso con, llevan una gestión de chat, chat GPT, es decir, inteligencia artificial, y esto no es todavía muy habitual en el sector, pero ya, lo, ya está en este coche, cambios en su gama mecánica importantísimos, y, y bueno, una, un híbrido enchufable muy llamativo también en su tal. Desde luego... Volkswagen está tirando la casa por la ventana con este coche en su 50 aniversario. Tiene todo el sentido. El exterior sigue siendo, bueno, pues, bueno, hay dos, dos versiones, dos variantes, la normal y la familiar, la, la variant, que llaman en Volkswagen, y se sigue manteniendo esta situación. Eh, bueno, el exterior lo estamos viendo, eh, ha cambiado mucho, tanto, por, eh, tanto de, por delante como por detrás, y el interior pues es muy tecnológico, mucho más de lo que era la anterior. Eh, ...las anteriores versiones de Golf... ...la oferta mecánica es muy completa... ...con un gasolina 1.5 TSI... Eh, que, que ...con potencias de 115 a 150 caballos... ...que no está nada mal... ...para un compacto de estas características... ...un 2.0 TDI, TDI Diesel... Eh, ...que quede claro, que esto ya no se lleva... ...pero hay que hacerlo... ...con 115 a 150 caballos eh, también otro 2.0 TSI de 204 a 265 en las versiones más deportivizadas y luego la híbrida enchufable nueva que aporta hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica eh, con bueno pues con, con, con su versión también de motor eh, totalmente que es el mismo motor el 2.0 TSI bueno tracción delantera excepción de la variante R que tiene la R es la deportiva de de, de Volkswagen de toda la vida que tiene tracción integral bueno, las dimensiones son más o menos las mismas que venía teniendo y, bueno, ¿qué vamos a decir? Completamente dotado y un coche que llamará la atención en el mercado sin ningún tipo de duda. Eh, y además de todos los tiempos, efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de otra novedad dentro de ser ya conocido. Nos referimos al Peugeot eh, 408. ¿Cuál es su peculiaridad? Pues que casi conjuga a la perfección, Javier, eh, diferentes segmentos. Podríamos hablar de un sub, eso sí, tiene un toque coupé. A su vez, también eh, rememora un compacto del segmento C, pero por su longitud nos podríamos referir a una berlina. Y además, pues esto fuera poco, se trata de un bellezón de coche. Es un bellezón, Alex, es un bellezón. Y de hecho ha recibido muchos premios este coche también. Entre ellos, pues ha sido el mejor diseño del año 2023 en el caso del motor mundial, pero también en otras muchas publicaciones. Y es que es bello. Este coche es muy bonito. Y además es peculiar. Eh, son 469 metros de largo, 186 de ancho y 148 metros de alto. No es un sub, caramba, por primera vez, no es un sub, todos son sub. Es más un coupé que un sub este coche, es realmente bonito. Eh, llantas de 17 a 20 pulgadas, seis colores de carrocería muy atractivos y un interior confortable, con una pantalla central de sistema multimedia de 10 pulgadas muy interesante, con unas resoluciones por dentro, lo digo también con la experiencia de haber probado el coche, las resoluciones de las pantallas son excepcionales en este coche. Eh, 33 litro, eh, litros de huecos portaobjetos objetos dentro, hay todos sitios donde dejar cosas, que esto también es algo muy loable y muy femenino, Alexia. A, la gente, a las mujeres os gusta tener muchos sitios donde dejar las cosas, y un equipamiento extremadamente compacto, tres acabados, eh, que son los conocidos Ayure, Ayure Pack y GT, GT el Deportivo, eh, ya conocidos de la marca Pello, y unas motorizaciones... Pues verdaderamente amplias, gasolina, un Purtek de 130 caballos, híbridos enchufables de 180 y 225 caballos, siempre con un motor eléctrico de 110 caballos, pero eh, potencia global estos 280 y 225, micro híbrido microhíbrido, ¿no? que venimos citando de 136 caballos y en los próximos meses veremos la versión totalmente eléctrica de este coche que también será, esperamos, una pequeña maravilla. Versátil, completo, buena capacidad para toda la familia, un gran coche, una gran alternativa, estética y acabados superiores, de, de alto de gama, sin duda alguna, y unos precios de salida que no están mal, parte de 32.800 euros, por, por darles un dato. Pues algo muy, muy actual. El próximo 1 de julio ya entra en vigor la nueva norma Euro 7. Les hablamos de este tema en nuestra actualidad. Les anticipábamos, dentro de nada ya tendremos esa nueva norma Euro 7 en sustitución de la actual Euro 6. Eh, ¿Qué cambios nos va a traer? Bueno, pues eh, sobre todo tienen que ver con regular y reducir las emisiones contaminantes. Eh, al final es ese, esa senda que es imperioso seguir hacia el mundo sostenible. Efectivamente, eh, bueno, esto es para mí un pequeño suplicio hablar de esto, la verdad, no lo puedo negar. Eh, nuevos límites a las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos se habla de julio del 2025 pero no sabemos bien las fechas de partida de esta nueva eh, bueno Euro 7 hoy estamos en Euro 6 y la verdad es que eh, está clarísimo que la batalla emprendida por la Unión Europea va contra fundamentalmente los coches diésel esto es un poco mi deducción inmediata sobre leyendo y estudiando estos puntos de Euro 7. La verdad es que si analizamos por tipo de coche qué es lo que va a ocurrir con la Euro 7, pues para los diésel, que son los peor parados absolutamente de esta nueva normativa, pues van a reducir sus emisiones de óxido de nitrógeno en un 50% respecto a la actual normativa Euro 6. Eso es tanto como matar el sistema gasoil, el sistema diésel prácticamente. Es imposible ya reducir más. Eh, las emisiones para los gasolinas la reducción será de un 40% algo más accesible para camiones y autobuses la aplicación será en julio del 2027 por lo que estamos leyendo a fecha de hoy y no sabemos muy bien todavía qué es lo que va a contener pero eh, como norma general se está estudiando también pues la reducción de emisiones de gases de metano de óxido de nitrógeno de amoníaco en una palabra prácticamente lo que se está diciendo o eres eléctrico o no me sirves no se podrán matricular coches por encima de esta normativa a partir del momento en que se ponga en marcha, pero debo decirles que las marcas y los fabricantes europeos tienen abierta una clara lucha contra esta nueva normativa. Veremos cómo acaba. Pues eh, me temo que va a acabar pues donde sabemos que es obligatorio que lleguemos de hecho en la misma línea seguimos recibiendo muchas eh, consultas mm, frecuentemente acerca en este caso de los biocombustibles y es que siguen siendo unos grandes desconocidos sobre todo en cuanto a su aplicación y a las posibilidades que nos ofrecen también tendrán sus puntos positivos Por supuesto eh, pero vamos a ver yo creo sinceramente que eh, eh, en la Unión Europea, Andan un poquito despistados. Es una opinión mía y de mucha otra gente del mundo del motor. Porque primero fomentan los biocombustibles como posibles combustibles para reducir las emisiones y los consumos, y ahora van y los prohíben. O sea, esto es todo un lío bastante. Los prohíben con una, un pretexto muy peculiar, que es eh, bueno, la deforestación, eh, este tipo de cosas que están siempre en la agenda, esta 30 que tienen por ahí, y que realmente lo que hace es volvernos locos a los fabricantes y a los usuarios en todo lo que se está haciendo. A ver, ¿qué son los biocombustibles? Para, para explicarlo a nuestros oyentes, escuchantes, escuchadores y visualizadores, nada más y nada menos. Pues son los combustibles que se obtienen a partir de desechos de residuos del tipo agrícola, forestal o incluso animal. Suponen un 74% aproximado de reducción de emisiones, está muy bien, y hoy se están aplicando ya los biocombustibles en algunos motores de combustión. Y en teoría era algo que iba a fomentarse, pero en este momento la Unión Europea, prácticamente por temas de deforestación y demás, pues lo están, lo están evitando, en alguna palabra. La Euro 7, de la que hemos hablado, Alexia, prácticamente prohíbe la utilización de biocombustibles. O sea, que es, es donde estamos, en el constante cambio, quito, cambio, cambio. Y claro, los fabricantes todos podemos entender. Que necesitan hacer inversiones importantísimas para poder atender a esta demanda de bajas emisiones y bajos consumos. Y si me van cambiando la idea cada 10 minutos, pues imagínense lo que son las inversiones en fábricas en, 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 y en, en tecnología que se van tirando directamente a, a, la, a la basura. Bueno, los biocombustibles eran una posible alternativa a, a los coches eléctricos y ya con todo esto que les he contado han dejado de serlo. Eh, por supuesto, Carlos, estás en tu programa cuando te apetezca, interven, eh, danos tu opinión, tu criterio, que es muy valioso. No, estaba pensando que los biocombustibles, en principio, sobre el papel, tienen una razón de ser, y es primero, bajar las emisiones de eh, contaminantes, y dos, dar aprovechamiento a una serie de residuos que ahora mismo no lo tienen. Pero claro, a la hora de pensar que la automoción puede tirar por ese camino a los consumos, a la cantidad de, de, de residuos que necesita para todo esto, es claramente perjudicial. Entonces, lo que creo que el futuro será en la automoción, pues, reducirlo o prohibirlo, no lo sé, como, como dice Javier, pero quedará apto para otras necesidades de motores de explosión que no son solo de automoción, supongo. Esperemos, esperemos, ¿eh? porque tal como están las cosas hoy por hoy... Eléctrico o eléctrico o eléctrica. Esta es la situación en Europa. En el resto del mundo todo esto no ocurre. ¿eh? Es todo un poco distinto. Bueno, pues vamos a ahondar en cuestiones tecnológicas, pero ya en la siguiente sección del programa. Y entramos en lo que sería tecnología en su máxima expresión, porque vamos a hablar de la conducción autónoma, es decir, de la posibilidad de que los vehículos circulen solos por sus calles y carreteras. Bueno, esto yo creo que mucha gente considera que es ciencia ficción, pero debo decir que ya no es ciencia ficción. La conducción autónoma es un tema que está en funcionamiento y probándose en muchas partes del mundo y sinceramente llegará el momento, pasan, faltan años en el que podremos decirle al coche llévame a casa de mi madre y, y, y ir leyendo el periódico esto podrá llegar a ocurrir pero tienen que suceder muchas cosas para que esto suceda antes eh, por supuesto eh, hoy por hoy hay diferentes niveles de conducción autónoma y las pruebas que se están haciendo de conducción máxima es decir sin que haya conductor pues están dando buenos resultados en algunos países como Estados Unidos Japón etcétera y podrá llegar a ocurrir los niveles de conducción autónoma en el, nuestro mundo hoy por hoy pues son cinco, lo que se denomina nivel cero, que es sin ningún tipo de automatización de la conducción y el conductor es el que hace todo, es decir, los coches, prácticamente los coches actuales. El nivel uno, que es eh, todo tipo de asistentes al conductor que hacen que eh, el coche haga cosas que el conductor no tiene por qué hacer, prácticamente donde estamos hoy, básicamente. El nivel 2 ya es un poco más complejo, es una automatización parcial de la conducción, con asistentes de, de, a la conducción, pero siempre sometidos a que el conductor diga, ok, hágase. Con lo cual sigue estando el conductor como cabeza de la conducción del coche. El nivel 3 es una automatización condicional de la conducción, con funciones de conducción un poquito más elevadas. Ahí vemos en, el, en nuestro vídeo diferentes eh, posibilidades de estos sistemas eh, de nivel 3. El nivel 4 es. Alta automatización. Hay muy pocos coches hoy por hoy con nivel 4 de autonomía. El nivel 4 es que el, eh, se puede guiar el coche perfectamente sin conductor, pero el conductor tiene que estar ahí con la expectativa de, de, de responder en un momento dado. Pero ya el coche puede ir solo, que ya es un paso al frente. Y luego algo sorprendente, y les debo decir que yo me he sentado en un coche de nivel 5. El coche de nivel 5 es 61 en el asiento de atrás y lee el periódico. Y el coche va... A donde se le ha dicho que vaya, sin ningún tipo de error, frenando y trabajando absolutamente por sí mismo. Es mm, sorprendente. La sensación que uno tiene que no estás acostumbrado es que te vas a chocar, pero no te chocas. El coche lo hace y lo hace todo muy bien. Es evidente. Que para llegar a este nivel, pues las infraestructuras, las tecnologías, todavía tienen mucho que avanzar. Debo decirles que se necesitan y se están desarrollando, pues un montón de tecnologías que son las que se están aplicando, como sensores ultrasónicos, posicionamiento y navegación por satélite, sistemas de navegación iner inercial, según se está produciendo el movimiento online, sensores infrarrojos, sistemas de cámaras muy especiales, radares por todos sitios en los coches, los radares también de, de tipo láser. Que hoy por hoy todavía no se aplican en casi ningún coche. La cartografía y la localización con interpretación de datos del entorno. Hay una secuencia aquí muy curiosa, que es que prácticamente si todos los coches fueran autónomos 5, es casi imposible que lleguen a chocarse. Y se pueden hacer, se pueden prácticamente eliminar los, los semáforos. Esto es un tema un poco de futuro, hoy por hoy. Imagínense esto en mitad de Sevilla y. Y, y después de, de una feria de abril, ¿no? O sea, esto puede ser mucho más complicado. Hay además unos sistemas de comunicación vehicular que se están desarrollando muy especiales y hay una, una secuencia aquí de un nivel 5 de Mercedes en pruebas que llama mucho la atención. El coche aparca, el coche sale, el, etcétera, etcétera. Y un Tesla, los Tesla probablemente han hecho un desarrollo más avanzado, ahí lo ven, él solo se mueve por la carretera sin ayuda de nadie. ¿Cuántos accidentes pueden prevenir? Dices tú que en mitad de una gran ciudad, en una época de mucho colapso, puede ser muy complejo o muy beneficioso. Y ya encima si pensamos que se eliminan los semáforos, de ahí atascos. Hay una cosa que está un poco de, de actualidad y es los coches automáticos que cada vez van en número, en porcentaje, ocupando a los a los manuales de marchas. Pues hay una cosa como llevan en el mismo pie derecho, las dos cosas, cerrar, o sea, frenar y acelerar, hay un momento donde eh, se puede equivocar e inmediatamente están pensando que están pisando el freno de, y están pisando el acelerador. Eh, ahí vemos algunos casos muy típicos colgados en YouTube. Y yo he presenciado alguno en vivo que se equivocan y entonces están llegando muy despacio a un sitio y de pronto aceleran y se meten en, en una tienda o se meten en un. Y entonces eso es una confusión que no es tan raro tenerla cuando se utiliza el mismo pie y con el mismo pedal. Hay una, una autonomía del coche de, de detectar que hay algo enfrente y parar, eso es, eh, debería ser casi obligatorio. Bueno, hoy por hoy ya la gran mayoría de los coches nuevos tienen el control de frenada automatizado. En caso de suceder este, este este hecho, que de hecho ha sucedido tantas veces, el mismo coche va a frenar automáticamente en la gran mayoría de los coches. Sí, pero eso es lo ¿lo puedes quitar? Eh, bueno, depende. Ahí, sí, sí. según normativa bueno, europea, eh, ya eh. quitarlo es complejo, no es tan fácil. ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar, y es momento de hablar, eso sí, ya oficialmente de marcas, porque las presentamos en la siguiente página del programa. Ya en, en anteriores ediciones de Cos del Motor nos referimos a la marca Omoda. De hecho, les ofrecimos alguna entrevista que nos anticipaba ciertas novedades de producto y tendencias futuras de la marca. Pero en este caso ya queremos concretar en un eh, modelo, concretamente el nuevo Omoda 5, porque nos ha parecido muy vendible y, ad y además, Javier, muy llamativo. Sí, sí, lo hemos probado y la verdad es que el coche... Alexia es, es un espectáculo visual. Luego no es tanto, ¿eh? pero el espectáculo visual es, es bueno. Es tecnología china y la verdad es que llama la atención. Tiene una parrilla diamantada en la parte delantera, que iremos viendo en, en estas imágenes, que es un espectáculo. Un espectáculo. El coche está creado para venderse. Los precios son buenos. Eh, y sus dimensiones son muy europeas, con sus 440 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,59 de alto, con un buen maletero de 360 litros. Eh, 100% chino, pero la verdad es que parece un europeo pensado para vender. Esa delantera es un espectáculo, las cosas como son. En el interior, pues bastante moderno, muy bien acabadito. Tiene unas pantallas digitales estupendas de 10,25 pulgadas. Eh, eh, trabaja con órdenes por voz. Eh, un climatizador estupendo, tiene un, un volante multifunción muy muy llamativo y muy espectacular también. Eh, la verdad es que hemos probado eh, la versión de gasolina con sus 1.6 litros turbo y inyección de 185 caballos, que va realmente bien. No hemos probado nada más que la versión gasolina, pero entendemos que las electrificadas tienen que ir más o menos igual. O incluso algo mejor. Eh, su primer nivel está muy bien dotado de contenidos. Este que vemos con las rayitas rojas es el gasolina, es el Omoda 5 gasolina, no electrificado. Y el equipo de seguridad es súper, súper. Cuenta con nada más que 13 tipos de ayudas a la conducción. 13 tienen muy pocos coches hoy por hoy en Europa. Eh, una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, parte de 27.900 euros, que es un gran precio para este tipo de coche. Pero yo le he encontrado algunos defectos que no sé si citar aquí. ¿Qué decís? ¿Los citamos? Pues vamos a dejarlos en stand-by. Los dejamos en stand-by. Vemos, ¿no? La, 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 Vemos, la, 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 los dejamos ahí sobre la mesa. Y, y es que, Javier, es momento de adentrarse en noticias importantes. Dimos algún anticipo en el programa anterior. Es momento de saber si confirmamos o no. Y algunas informaciones no son tan eh, alegres, pero sí necesarias de saber. Y es que nos referimos a esa situación que muchos conocerán con respecto a Ford. Y es que la marca ya se encuentra en negociación para alcanzar alternativas al despido de cerca de mil empleados afectados por el ERE en su fábrica de Almusafes en Valencia. Estamos siguiendo el asunto con atención y les vamos a seguir informando de su evolución, esperando, por supuesto, que se consiga encontrar una vía eh, alternativa para paliar este problema. Fíjense, Almusafes, es una pena que se pueda llegar a una situación como esta. Una de las más grandes fábricas de Europa. ¿eh? Bueno, una pena. Bueno, como otra, otra noticia importante, Alexia, que debemos citar, es, nos lo han preguntado y tenemos que dar contestación a esta información. ¿Se puede circular o no por la M30, M40 o M50 un coche sin etiqueta? Esto es una pregunta que la gente se hace. Bueno, respuesta. Sí, se puede circular por la M40 y la M50, aunque hay algunas vías en las que no, porque son de, de responsabilidad de la... Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Pero en principio la M40 y la M50 sí, la M30 no. Atención, sin etiqueta ya desde este mes no se puede circular por la M30. Importante. Y eh, lo es también eh, otro dato, y a este me refería yo en la presentación de la sección, que avanzamos en el pasado ecos del motor, quedaba pendiente de confirmación y hay que decir que se ha ratificado, pero de momento, solo hasta noviembre, es una realidad. Temporal. Veremos a continuación si termina de sedimentarse o no. Una noticia candente y polémica a la par. La Unión Europea consuma su iniciativa contra los coches eléctricos de origen chino, interponiendo aranceles provisionales a partir de ya, de julio de 2024, que se van a mover entre el 17 y el 38%. Parece que China está preparando algunas represalias y en algunos países europeos se teme que se puedan bloquear exportaciones de productos hacia el gigante asiático. En noviembre próximo, los Estados miembros votarán los aranceles definitivos con la decisión de si por fin se van a activar o no. Bueno, eh, esto es un tema muy delicado, ¿eh? sumamente delicado. De hecho, hasta que el gobierno nuevo de la Unión Europea no esté activo, no se han atrevido a generar esta directiva. Pero China está reaccionando y reaccionando muy seriamente. ¿Toman estos aranceles también para que lo entiendan nuestros? Que por cierto, es... perdón, Javier, se trata eh, de lo que puede ser más que una competencia entre el mercado europeo y el chino. Sin duda, y que efectivamente los precios de los coches chinos son mucho más bajos que los coches europeos, sin duda. Pero eh, atención porque eh, China está reaccionando, esto puede ser mucho más complejo de lo que parece, y estos aranceles sobre PVP final a cliente no, no implican más que subidas de un 3 a un 5%. ¿eh? No estamos hablando de subidas del 17 al 38, esos son los aranceles sobre precio de importación con lo cual tampoco es tan grave. Yo creo que China no va a subir los precios y va a seguir machacando el, el mercado. Esta es mi opinión. Carlos, pues seguramente. Aparte, yo quiero sacar un punto a favor de la normativa europea o el motivo de todo esto. Sé que eso es polémico, que el mercado libre comercial la ultranza, pues hay muchos de, de, muchos defensores, pero no podemos con, no podemos comparar un sistema autocrático como es China, donde él, ellos pueden decidir qué puede costar un coche o qué no puede costar con, con una normativa, a un, un coche fabricado en una normativa europea que es la más rígida, con defensa en todos los ámbitos laborales, económicos y tal. Entonces, lógicamente, eso los chinos tienen que eh, pensar que hay una, un diferencial y tienen que asumirlo. Otra cosa es cómo puede la potencia que tiene China es... Y muy grande y poder reaccionar pues en, en una forma no, no muy comercial y, y perjudicarnos eso está claro bueno estaremos eh, atentos eh, no, no me voy muy lejos carlos de hecho me quedo contigo en conversación porque es nuestro momento disfrutamos con motociclismo Y como profesional eh, tan vinculado, experimentado y además en la candente realidad y actualidad, dispone de muchas informaciones que me gustaría ir comentando. Y además algunas un poquito desconocidas. Podemos hablar, Carlos, de un campeonato mundial femenino de motociclismo. Y por cierto, no le está yendo nada mal a las españolas. Para nada, se ha producido la primera carrera del, eh, oficialmente del campeonato del mundo femenino. Eh, se ha hecho con una en mi criterio bastante acertado, con una monomarca, una Yamaha R7. Eh, y bueno, pues eh, evidentemente hemos quedado, cuatro primeras han sido españolas, con mucha diferencia además. Y bueno, resaltar que eh, María Herrera, que ya lleva bastantes años corriendo en moto y fuera de España, pues ha hecho valer su experiencia sobre el, el circuito italiano donde se ha corrido y bueno, pues ha ganado las dos pruebas, las dos mangas que hay, pero después tenemos a Sara Sánchez, Ana Carrasco, Beatriz Neila, o sea que tenemos a cuatro españolas en mesa Sí, pero la octava también es, es Paquita Ruiz. O sea, te puedo decir que tres de las que estamos nombrando han eh, he tenido la suerte de ser técnico de ellas durante una temporada y tienen mucho mérito. Concretamente voy a sacar un poco. Beatriz Neila tuvo un, un fortísimo accidente que se rompió bastantes zonas del cuerpo y se ha recuperado y ahí está. En el Campeonato de España está ganando, porque hay un Campeonato de España mixto, no hay una categoría femenina uh -huh. y corren contra los chicos y, y bueno, pues está ganando. ¿Se está imponiendo más la figura femenina en los campeonatos mixtos? Esto no era tan frecuente hace unos años. Sí, bueno, se está imponiendo en algunas categorías. En la categoría R7 que son motos pues, y bueno pero tiene el mérito que tiene, claro también, para también es es una, puede ser una moto más fácil más difícil de pilotar pero también para los chicos sin duda bueno pues eh, nos vamos con esto eh, a la altísima competición MotoGP donde se impone sí. nueva normativa de presión mínima de los neumáticos explícanos en qué consiste y su motivación Carlos por favor bueno eso viene de una polémica de al, al ser monomarca el, los neumáticos como sabemos actualmente eh, Michelin antiguamente era Bridgestone, pues eh, pues lógicamente pueden eh, imponer ciertas normativas en aras de la seguridad eh, siempre de, del piloto. ¿Por qué? Pues porque claro si sacas una norma es una norma para todos porque es monomarca es una norma que se puede regular no lo mismo cuando es multimarca que cada uno tiene sus niveles de seguridad diferentes aquí son iguales todos y cuál es la, el nivel de seguridad hay que pensar que eh, en competición las cuanto menos presión pueda aguantar una carcasa en una moto determinada por la forma de pilotar por el tipo que sea ...más capacidad de goma hay... ...más cantidad de goma hay, ...entonces más grip... ...y si es más grip siempre es... ...tiene una performance más alta... ...con lo cual todos los equipos... ...van buscando el mínimo... ...el mínimo de presión en bares... ...para que, que se soporte esa carcasa... ...pero ese mínimo no es igual... ...para el fabricante de neumáticos... ...el fabricante de neumáticos cree... ...que la seguridad está más alta... Luego han tenido que abocar a un mínimo establecido según los técnicos. ¿Y ahora cómo lo controlas? Bueno, la tecnología al poder, ¿no? En telemetría hay unos sensores por Bluetooth que mandan la, la presión continuamente y entonces pues, ponen unas vueltas mínimas y máximas de presión durante toda la carrera. ¿Por qué? Porque eh, la, la presión varía, depende de la temperatura. Entonces, no pueden poner un mínimo de salida, porque después sube y uh -huh. entonces, cuando. Eh, veíamos eh, imágenes referentes a esa presión de neumáticos. Estamos ya abordando algunas cuestiones que también, el desde el punto de vista técnico, priman en MotoGP, la aerodinámica, Carlos. Sí, la aerodinámica es lo que ha revolucionado en los últimos tres años el campeonato del mundo y, lógicamente, en MotoGP. Y bueno, pues esto es fruto. vez de ya apuntamos algo. Eh, la pionera es Ducati, y Ducati, pues, con, 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 utilizando eh, su, eh, de Audi el túnel del viento, que creo, según las noticias, es el, el más importante del mundo, o de los dos más importantes del mundo. Pues, y si, si un túnel del viento es el más importante del mundo, quiere decir que al, alrededor de ellos son los ingenieros mejores que tienen. Y entonces, se pues, han sacado una serie de condiciones eh, para, para conseguir una aerodinámica mucho más adaptable a la moto para conseguir más grip porque la aerodinámica lo único que hace bueno nada más y nada menos que es aumentar el grip de los neumáticos con todos los parámetros iguales es decir eh, adelante pues te pega da un plus de newton de apoyo del neumático y entonces cuanto más apoyo más grip hemos dicho y atrás igual entonces eso es lo que produce un, un, produce un plus de grip y lógicamente una ventaja pues eh, Carlos perdona si te matizo un tema. Es verdad que Audi tiene fama de tener los mejores controles aerodinámicos, pero ya podrían aplicárselos a sus coches, ¿eh? porque los sí. TX de, Euro, de aerodinámica de los Audis en general es bastante peor que otras muchas marcas que no tienen ese túnel de aerodinámica. Yo creo que lo utilizan más para competición, porque por lo que es para el coche, poco, ¿eh? realmente. Bueno, pues seguimos en pista y de carrera grande a una mayor, eso sí, ya en el mundo de la F1. Nos vamos a competición. Como siempre les transmitimos, nuestra intención en esta sección es mostrarle lo que en otros medios y, y posibilidades no van a ver. Y eh, es algo tan curioso en este caso, yo recuerdo cuando lo hemos abordado, eh, me parece fascinante cómo conocer, pero con mucho nivel de detalle, en qué consisten en los entrenamientos de los pilotos de F1, que son muchísimo más duros de lo que imaginan, les anticipo. E incluso vamos a entrar en su alimentación, y es que todo cuenta para esa formación tan exigente. Hombre, la verdad es que sería bastante largo contar estos detalles, pero vamos a dar una visión general, que luego Carlos nos ayudará como profesional de la competición un poquito en este tema. Eh, a ver, eh, un piloto de Fórmula 1 tiene que aguantar eh, 5 o 6 Gs en su cuello en todas las curvas y frenadas, lo cual implica un cuello muy musculoso, así como eh, aplicar unos 80 kilos en sus pies cada vez que frenan. ...en los pedales y cuántas veces se frenan en una carrera... ...imagínense... ...con lo cual son auténticos atletas... ...no olvidemos este detalle... ...no son solo esos pilotos con el mono y con el casco... ...son mucho más que esto... Eh, ...los entrenamientos de los pilotos de Fórmula 1... ...pues son, bueno, pues empezando por entrenamientos de fuerza para el cuello, para la parte alta de la espalda, para aumentar la masa muscular y la fuerza en todas este tipo de zonas. Son entrenamientos duros, constantes, continuos, no se para ni un solo día. Tienen que hacer piernas también para pisar los pedales de freno y los pedales sobre los que ejercen estas presiones, cuádriceps, cuello, abdomen y, y bueno y algunos complejos de peso muerto y demás. Entrenamientos de resistencia, todos los pilotos están sometidos a otro tipo de actividades del tipo natación, carreras de ciclismo, esquí, no pueden parar, tienen que estar generando esta, este atletismo de manera continua. Sería imposible soportar una carrera siendo piloto de Fórmula 1 si uno no tiene esta preparación física en absoluto. Y todos los hombros, brazos, cuello, los trapecios, etcétera, etcétera. Se pueden imaginar la cantidad de trabajo que tienen que hacer. ¿Difiere esto, perdona Javier, mucho en cuanto a los pilotos de, de motos? Bueno, que, que son verdaderos atletas los pilotos de Fórmula 1, eso ya eh, hace años que ya debería ser vos Popoli, pero tengo que sacar una pica por las motos, todos los que han hecho las dos cosas, es más físico todavía la moto. ¿eh? Y ahora un plus más, porque con la aerodinámica la moto tiende a ser más dura de inclinar y tal, o sea que, que los, los, los de moto, tanto como en Fórmula 1 pero, y de moto, son verdaderos atletas. Sin duda. ...y si seguimos hablando de alimentación... ...pues no se crean que estos pobres... ...hombre, todo, todo gran estrella de, de, de la competición... ...pues tiene sus esfuerzos... ...también a la hora de zampar... ...no, no, no comen cualquier cosa, ni muchísimo menos... Eh, ...aparte de saber conducir... ...de combinar otros muchos talentos... ...como dar la información precisa a los equipos... Eh, ...entender sobre la puesta a punto del coche, etcétera... ...estos profesionales... ...pues tienen una dieta eh, que es muy importante... Eh, no se olviden que en una carrera media, entre 3 y 4 kilos, solo por sudor, se están perdiendo eh, a, a los mandos de un monoplaza. Eh, ¿Y qué tipo de menús tienen? Bueno, pues hidratos de carbono, eh, pues cereales, arroz, arroz integral, legumbres, no crean, ¿eh? Hamburguesas y esas cosas una vez al año y, con, y pocas veces. Fruta y verdura, por lo menos 5 a 7 raciones de fruta y verdura al día. ...es muy importante para el desarrollo muscular... ...y por supuesto proteínas... Eh, ...pero bajas en grasas, tipo pollo, pescado, etcétera... ...la carne la toman poco, ¿eh? los pilotos de Fórmula 1... ...agua constantemente... ...no hay piloto que no lleve una botellita de agua a su lado... ...porque necesitan hidratarse de manera continua... ...y los días de carrera... ...los días de carrera ya son como para no ir a comer... <laughs> ...básicamente... ...les digo una dieta ejemplo... ...de un piloto de Fórmula 1... ...en la última carrera de Montmeló... Nos pasaron la siguiente. Desayuno. Gachas de avena con bayas, plátano y nueces endulzadas con miel. Eso es el desayuno. Comida. Ensalada. Pechuga de pollo. Salsa de tomate y verduras hervidas. Qué asco. Es una vida muy, poco du muy dura. Para <laughs> muy que, sano, muy para sano. Para quien, abogo, le, para quien le guste ello. comer, como a mí. Por ejemplo, y de cena, pues sopa de tomate con algo de pescadito a la plancha, yogur de postre, o sea. Pero es como muy light, es como una dieta muy. Es para muy un día de competición, es muy al light. contrario. Pero, pero esto es solamente el día de competición, el día de la carrera. ¿eh? El resto del tiempo, un poco lo que hemos venido comentando. Mm, mm. Parece como que necesitarían, ¿no? Un plus de, lo que más de, notan de lo, nutricional. Lo que más notan los pilotos en, en días de carreras, tanto los de coche o de moto, moto... por supuesto, en coches, sobre todo. Por la duración de la carrera son la, la deshidratación. Tienen que, tienen que tomar mucho. En cuanto de baja, por ejemplo, la sustancia solo que es el potasio. El potasio es una de las sustancias que necesitan los músculos para moverse. El corazón es un músculo. En cuanto que el, el cerebro detecta que te baja un poco el potasio, tendrá lo que se llama el potasio, tendrá un cansancio eh, ficticio. O sea, bajas de, re, eh, de rendimiento físico y tal. Y eso lo saben ellos. Y en alta competición, los porcentajes pequeños. Entonces, están sobre. Sobrehidratados para evitar ese, ese caos. Les doy un dato. Un piloto de Fórmula 1, no sé en motociclismo, Carlos, pero un piloto de Fórmula 1, a lo largo de los tres días de, de fin uh -huh. de semana de carrera, se le toma la glucosa para saber qué azúcar en sangre está generando y el oxígeno por lo menos diez veces al día. Que eso los diabéticos lo hacen una vez a la semana. O sea que por algo será. Sí, sí, es, es importantísima la alimentación. Bueno, pues eh, otro gran desconocido dentro del mundo de la propia competición de la fórmula 1 eh, son sus eh, sanciones porque hablamos en plural de este concepto hay más de una vamos a ilustrar un poquito javier bien hablando de sanciones que es algo que hemos intentado hacer en los últimos programas hoy lo conseguimos eh, pues les vamos a dar unas poquitas eh, indicaciones hay sanciones de tiempo en fórmula 1 cinco segundos que es la más leve de las sanciones que se hacen boxes tienes que pasar por boxes y estar parado cinco segundos 10 segundos, pues es un poco peor en función de lo que haya ocurrido. Lo mismo, pasando en box y quedándose en el pit lane eh, 10 segundos. El drive-through, del que tanto se habla y todo el mundo habla, esto es obligar al piloto a pasar por el pit lane sin detenerse. Pero claro, pierden posiciones en carrera, evidentemente. Stop and go es el, otra de las sanciones. Hay que entrar en boxes y hacer una parada obligatoria de 10 segundos en los que no se puede tocar el coche, además con lo cual se pierden muchas posiciones en este tipo de sanciones. Estas últimas sanciones, drive through, stop and go, en caso de producirse casi al final de carrera, se, se aplican pues eso, 20 segundos o 30 segundos en la clasificación final, que es muchísimo, eh, en función de que ya no se puede hacer el, el drive through ni el stop and go. Hay sanciones de posición, eh, por ejemplo, 10 puestos de penalización. Eh, al empezar la carrera, 10 posiciones más atrás de la posición que se obtuvo en la clasificación. Bueno, estas sanciones suelen estar relacionadas con cambios de componentes del motor, prohibidos, etcétera, etcétera. ¿no? Cinco puestos de penalización al empezar la carrera, cinco posiciones más atrás de la posición que se haya obtenido. Y esto suele estar, pues por ejemplo, eh, hemos visto eh, cambios en la caja de cambios. La caja de cambios debe durar hoy por hoy según... ...normativa, al menos seis carreras... ...si vas y la cambias, pues pierdes cinco puestos... ...así de simple... ...o eh, bloquear a un piloto... ...que viene de vuelta rápida en su clasificación... ...pues lo mismo, esto lo hemos visto últimamente... ...luego el pit lane... ...el pit lane en, en Fórmula 1... ...es probablemente el punto más delicado... ...de una carrera... ...es donde se producen y se han producido... ...pues... pues ...incidentes bastante importantes... ...es el sitio más delicado fuera del trazado... Eh, con lo cual también hay sanciones económicas las sanciones económicas en general están eh, sometidas pues a, a, a te copiado es decir lo hemos visto alguna escudería que ha copiado cosas de otra y se les hacen sanciones económicas eh, tiempo eliminado es decir has conseguido un determinado tiempo este tiempo no no se considera simple y llanamente pues porque te has salido del trazado de la del circuito en más de una ocasión a lo largo de, de ese tiempo lo mismo que ocurre pues eh, en carrera, a la tercera salida, te pueden hasta desclasificar. Si vas por el césped, vamos, te sales del trazado. ¿Qué ocurre? Y ocurre muchas veces. Y luego está pues la, la gran sanción, que es la descalificación bandera negra. Es decir, tú te sales, quedas descalificado de esta carrera y estas cosas ocurren por cosas muy serias y muy peligrosas. ¿Cómo cuáles? Pues he puesto en juego... Eh, a otro piloto en una curva jugando, haciendo que se la jugara o le he empujado, eh, que lo hemos visto en muchas ocasiones, a salirse del de circuito. O son cosas ya, ahí vemos alguna, alguna de estas, entre pilotos de la misma escudería, que es lo más sorprendente, y, eh, y son cosas ya que, que tocan la seguridad de otros. Son temas muy, muy peligrosos. Y ocurre muy pocas veces la descalificación, pero ocurre. Yo recuerdo una descalificación de un gran piloto que no quiero citar. No quiero citarle porque no es de mi, de mi gran uh, pasión, ni muchísimo menos, pero que fue efectivamente hecho a un piloto español de la pista literalmente con su coche. Y eso, eso es descalificación automática. De todas maneras, no tiene que ser fácil encontrar esas líneas divisorias entre ciertos comportamientos y otros, porque vemos en la Fórmula 1 y esa es parte de su pasión, Javier, cómo muchas veces les llevan a, a rivalizar con unas tensiones, unas maniobras, unos movimientos eh, pues eh, muy extremos, ¿no? Y ver hasta qué punto estamos compitiendo o estamos actuando sin ética, comprometiendo la seguridad de, de otros, pues sí, no a, tiene que ser fácil. Alexa, es así, pero la seguridad. Es lo más importante en cualquier competición. Y la seguridad es algo que no se puede tocar. Y hay algunos pilotos que tienen fama, han tenido fama mm. y siguen teniendo fama, de olvidarse de la seguridad de los demás. Y bueno, esto no puede pues ser. lo que no vamos a hacer en este programa es olvidarnos de los más importantes, en definitiva, a los que nos dirigimos. Ustedes, los usuarios. Pues eh, en, este, en esta sección, que es verdad que también el tiempo nos dificulta en ocasiones poder incorporarla, tenemos oportunidad en, esta, en este programa. Bueno, pues tratamos de darles información que mejoren, en definitiva, su experiencia como conductores. O por lo menos eh, vamos a analizar de qué forma y proporción... Eh, afectan, influyen a esa, a esa experiencia. Y en este caso se trata de las nuevas señales de tráfico de la DGT para vehículos eléctricos. ¿eh? Atención, que varían. Bueno, vamos a ver, eh, la verdad es que no se están aplicando. Se las han inventado en la Dirección General de Tráfico, pero van y no las ponen. Con lo cual es como si no estuvieran. En realidad son cuatro, cuatro nuevas señales de tráfico que lo, lo único que hacen es remarcar la disponibilidad de fuentes de recarga para coches eléctricos o electrificados, eh, informando de las zonas de servicio donde hay disponibilidad de este tipo de recargas. La nueva ley de tráfico ha sacado estas cuatro señales: una primera que solamente identifica coches eléctricos o electrificados y que se, se, se utiliza para señalizar zonas, nada más. Luego está la, la, la señal. ...de punto de carga eléctrico... ...que es, bueno, pues un, un surtidor... ...de color verde que, eléctrico... ...donde dice EV... ...que quiere decir que hay recarga eléctrica en ese punto... Otro, ...otra señal que es la de punto de carga y gasolinera... ...que es la, la EV con una negra que es la gasolina... ...con lo cual en este punto podemos echar gasolina, gasoil... ...y también cargar eléctricamente... ...y luego una tercera que lo que tiene es... ...EV para carga eléctrica... ...la negra para gasolina y gasoil y una azul que es GLP, ahí la estamos viendo. Entonces, estas son las cuatro señales que se ha inventado la Dirección General de Tráfico. Les reto a encontrar una sola señal de estas en alguna gasolinera del país. Todo dicho. Y en los pocos minutos algo que añadir también sobre otra cuestión, eh, Javier y Carlos, importante de cara a velar por la seguridad de los conductores. El posicionamiento de las manos en el volante, algo que puede parecer intrascendente, lo es y mucho a la hora de reaccionar ante determinados imprevistos y situaciones comprometidas. Eh, famosa regla de las 2 menos 10. No sé si acertada o no, pero ¿cuál sería la posición correcta, Javier? Bueno, pues la posición correcta, ahí podemos verlo en, en, en las imágenes con las que. Conducimos. Eh, pues además es una posición que está marcada también en la Dirección General de Tráfico: son las 10 y 10, considerando que el volante sea un reloj, 10 y 10, o las 9 y cuarto. Estas son las posiciones correctas para conducir, sobre todo por carretera. ¿Cuántas veces vemos todo el mundo? Los hay que cogen el volante hasta con la boca, o sea, es una cosa. Y con los pies, yo lo he visto. O no lo cogen. O no lo cogen, que es algo. Es que alternante. eso también se ve mucho. estas son las posturas adecuadas. Además, también hay que tener. Y además, las que permiten una movilidad adecuada de los brazos, los hombros y poder circular con normalidad. Además de cómo girar en las diferentes. Eh, bueno, pues eh, en las esquinas, en los diferentes sitios, las curvas más profundas y demás. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que yo creo que se debe remarcar? en nuestra intervención, Alexia. Lo que no se debe hacer, que lo hacen todos constantemente. Fíjense hacia alrededor y lo verán. Conducir con la palma de la mano, eso está, queda muy chulo, pero lo hace tanta gente y es peligrosísimo. Las dos manos en la parte de arriba del volante, eso impide girar, literalmente impide girar. Las dos manos por debajo del volante, no, no les cuento, es que es imposible mover el volante. Sin manos, ya, esto es el no va más. Con una mano. Con una Eso mano, es muy frecuente. Llegamos, un brazo apoyado en la puerta y, la mano, y una mano al volante, lo clásico, qué cómodo, pero es también peligroso. Una mano arriba y otra abajo, es imposible girar un volante de esa manera. ¿eh? Eh, una mano en el volante y otra en la palanca de cambios, que es la más clásica. La gente va con una mano en el volante y con la palanca de cambio escogida. No es necesario, o si sea, la palanca de cambio se accede cuando haya que acceder. Y una sola mano en la parte superior, lo que tú decías, Alexia, que es desde mi punto de vista, aparte de soltar el volante, la más peligrosa de las situaciones al volante. Porque en realidad, con una mano en la parte alta del volante, uno es incapaz de girar más de 45 grados. Es literalmente imposible, físicamente imposible. Con lo cual, hay que evitar estas cosas. Recordamos, Alexia, las posiciones buenas para conducir siempre son. Las 9 y cuarto o las 10 y 10, suponiendo que el volante es un reloj. 9 y cuarto, 10 y 10. Y de esa manera jamás tendremos un problema. Esto lleva al mundo del motociclismo, se tiene que maximizar, Carlos, en cuanto a, a los comportamientos posturales de los pilotos, en todo, claro. En ese caso sí que es el cuerpo entero. Bueno, decir, ahondar un poco con el coche y es que las buenas costumbres, como todo, las buenas costumbres se cogen desde el principio, ¿no? Eh, si coges la, esa costumbre de llevar las manos donde debes, pues la llevarás siempre. El problema es que si no lo coges, después nos cuesta modificar esa cosa. Pues. En moto, lógicamente, hay situaciones mmm, también eh, más seguras que otras, lógicamente. Llevar el freno, el, 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 la mano muy accesible a la maneta de freno delantero, que suele ser, suele ser en la parte derecha. Pues esos. Y si es una scooter y lleva freno en los dos, pues eh, van a los dos. Es muy. Eh, no te quita seguridad, sino te da si llevas un dedo, uno dedo, que suele ser el índice encima de la maneta, porque mentalmente tienes identificado más eh, para un momento de, de crisis o de momento peligro que puedas accionar a la maleta. Eh, eso es. Eh, eso. Y después en los pedales, igual. Los pedales, si llevas freno en los pedales, depende de la moto que sea, claro pues tener siempre eh, el sentimiento que tienes el pedal muy accesible. Eso en cuanto a los frenos. El acelerador, pues procurar que, más que postura, es que el acelerador vuelva con la velocidad suficiente, no, no te quede encima la mano y te quede al cortar, no, no entra a la retención de motor total, sino se queda siempre un pelín acelerado. En fin, hay algunas cosas que, lógicamente, también la postura influye mucho en la seguridad. Hablando de pedales, Alex... Nos quedan dos minutos, rápidamente. Muy Javier. rápido. Hablando de pedales en coche, la manía de llevar el pie encima del embrague en los coches con cambio manual, eso es un gran error. Fuera del pedal del embrague siempre, a ser posible. Y, por supuesto no tener el pie a punto del frenado constantemente, porque eso, aparte de destrozarte el pie, es que es peligroso también. Sin duda. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado por esta semana, compañeros eh, brillantes eh, como siempre. Muchísimas gracias por vuestra sabiduría y por hacerlo además tan ameno y comprensible. Cuánto disfrutamos, eh, ya no solo los que somos apasionados del motor, sino creo que cualquier usuario. Si no lo son, se van a convertir, segurísimo. Mil gracias, Javier Gete, por una edición más. Mil gracias a ti, Alexia, que cada día estás más atractiva. Ah, bueno, muchas gracias. Es que con el marco que tengo no se puede ser de otra manera. Carlos Morante, gracias. Ah, una gran satisfacción es compartir cualquier cosa con vosotros. Por cierto, qué buena hora para ir a tomar un café, porque gracias a Gilis ahora nos tomamos unos cafés de ricos aquí en Click Radio Televisión, que yo creo que es una hora más que idónea. Y hablando de imagen, si es que ¿quién no va a estar? pues por lo menos visible con Atelier Plissé, que es esa marca firma de moda exclusiva hecha a medida de Valencia que ha tenido a bien vestirnos aquí en Click Radio Televisión y es un auténtico lujo poder portar estos diseños eh, tan tan únicos. Bueno, pues dicho todo esto, gracias también a todo el equipo que hace posible esto, que es Click Radio Televisión y Global Click Comunicación, nuestro CEO, director general, todo equipo de realización, producción, dirección de programa, colaboradores y a todos mis compañeros. Y es que ya saben que aquí somos una gran familia cada vez con un menú más exquisito de programación. Les dejamos con él y que siga Disfrutando de nosotros. Adiós.